tercera y última competencia donde todo se define. Los equipos ya están preparados. Atención equipo rojo, atención equipo amarillo, porque esto arranca cuando decimos... Y atención porque ahí está Osmar, el primer gladiador que ya le otorga la primera campanada a su equipo. Si querés hacer un repaso de cómo anda el tablero de puntajes el día de hoy, te cuento que el equipo amarillo tiene 300 puntos acumulados en lo que va del día, mientras que la Furia Roja todavía no logró mover el tablero, tiene 0 puntos en el día. ¿Será que van a lograr encontrar un empate en esta última competencia? ¿O será que el equipo amarillo finalmente va a lograr el puntaje? La responsabilidad de alcanzar rápidamente pasar esa escalera para conseguir una campanada más, la que sería la tercera. Este es el momento donde tienen que demostrar el honor de su equipo. Tienen que demostrar que verdaderamente son gladiadores y que están dispuestos a llegar a la final. Ahí está el equipo amarillo, que en esta ocasión le tiene a Vanes sumergiéndose, digo bien, ya en la pileta, teniendo esa respiración, también buscando el oxígeno y también la cuarta campanada para su equipo. Cuarta campanada que ya la da Vane y 2 minutos 30 segundos nada más le está quedando de tiempo. Pareciera ser mucho tiempo, pero se pasa rápido. Como suele decir Leo, el tiempo no para, solamente sigue. Y eso es lo que tienen que tener en mente los chicos. Al tiempo ahora mismo es a quien le tienen que ganar. Ahora ya se acerca la quinta campanada del equipo amarillo. El estudio de Telefuturo retumba con los gritos de los gladiadores que están en los búnkers apoyando a sus equipos, y no solamente acá, en todo el país también la fanaticada está gritando desde casa. Muñe, Leo Rivas, ¿qué dice la gente a través de las redes sociales? En este caso preguntan por qué Nicole no juega este juego. Nicole debería ir, haber ido en vez de Vane. Bueno, Lucas, ¿quién hizo la lista para responder al público de Instagram? Yo tengo la lista asignada a Omar, Vane, Carol y Rodrigo. ¿La hiciste vos? Sí. Bueno, la hizo Lucas entonces. ¡Qué pucha! Vamos amarillo, hay que ganar, dice Osmar. Hace bastante rápido. Ahora está un poco lento, ¿no le parece a las chicas? Dice Pamela Vera. ¿Por qué hace una diferencia entre gladiadores y gladiadoras del amarillo? Porque hay una diferencia ahí. Qué raro que Nicole no compita. Bueno, mucha gente pidiendo en este caso por la gladiadora Nicole. Fuerza, Rodri, queremos que mandara una gladiadora en banca del equipo rojo. Es lo que dice en este caso la fanaticada. ¡Upa! Y también hay algo que hay que destacar. Si bien en esta última competencia seguramente el público no está encontrando a su gladiador y gladiadora favorita compitiendo, también ellos estuvieron teniendo su momento en la primera y en la segunda competencia. Así que de que tuvieron su chance y también estuvieron peleando por sus equipos, pelearon. Hay nomás mucha más tensión porque esta es la última competencia del día. Estamos a pasos nada más de descubrir cuál va a ser el equipo ganador del día de hoy y por ende, quién sería la siguiente nominada en sumarse al bote negro. ¿Será alguien del equipo amarillo? ¿Será alguien del equipo rojo? Vos también podés dejar tu comentario a través de @calle7py. Este es el momento donde la que está compitiendo por su equipo es Carol, que logra pasar las escaleras y toca la campanada logrando ya la décima de esta tercera competencia de la tarde. 20 segundos nada más le queda a esta competencia, Dani. ¡Se acaba la primera parte de la última competencia del día! Cuando arrancamos a decir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ¡acaba! La primera parte de esta última competencia del día se acaba. Y qué suerte que acaba, porque necesitábamos tener... Porque esto empieza cuando decimos cash... ¡3, 2, 1! ¡Calle 7! Y acá los chicos del equipo rojo ya saben cuánta fuerza y cuánta rapidez van a tener que imprimir a esta competencia. 4 minutos empiezan a correr sin parar.
atención a la pasada de Julio, generó muchos gritos también, no solamente por parte de los equipos, sino también por la banca, ¿eh? La vimos a una Lady a los gritos, tratando de ayudar también a su compañero, en este caso, ex compañero del equipo rojo. Ahora le toca el turno a ella. Tiene que recuperar capaz el tiempo perdido. Y es Gaby la que le da la segunda campanada a la Furia Roja. Está acercando el tercer minuto y están teniendo dos campanadas versus 11 que logró acumular el equipo amarillo. El que sale con todo es Isaac. Él obviamente va a estar tratando de, con toda su velocidad y destreza en competencias acuáticas, tratar de acumular la mayor cantidad de campanadas para el equipo rojo. Se vino la tercera. 11 campanadas es lo que tiene acumulado el equipo amarillo. Nada fácil, está complicado. El equipo rojo la tiene difícil, pero todo puede pasar. Tenemos aún 2 minutos, 40 segundos y ahora le toca a ella, a Pauli, que también está tratando de avanzar en esas escaleras acuáticas. Buen ritmo, exactamente. Y con esto, con ese buen ritmo, ella logra la cuarta campanada. Cuarta campanada para el equipo rojo. Todavía quedan 2 minutos, 23 segundos. ¿Será que lo van a lograr los chicos? ¿Será que van a tener la chance de empatar en sus cuerpos, en su resistencia, en su rapidez, en la habilidad que tengan? Está la posibilidad de alcanzar más de 11 campanadas. Julio, ya da la siguiente, la quinta para el equipo rojo y esto sigue. Y con esa campanada de Julio le da la posta a su compañera, a la Capi Gaby de la Furia Roja, que ella obviamente quiere salvar a su equipo. Si el equipo rojo gana esta tercera competencia, logran los 300 puntos y podrían empatar al equipo amarillo, que ya tiene 300 puntos acumulados. Ahí está Gaby, que logra la sexta campanada para la Furia Roja. 140 segundos, nada más eso le queda al equipo rojo. Y obvio que Isaac siente la responsabilidad. Los chicos del equipo amarillo están nerviosos. Lo veo a un capitán agarrándose de la cintura, será que nos van a superar hasta el último segundo, hasta que digamos 3, 2, 1, hasta ese momento tienen que esperar. Y ahí está Lady, fíjate cómo le está gritando también a los compañeros del equipo rojo. Está también Steffi, la Amada, Mili, bueno, una cantidad de integrantes también ahí del equipo rojo y la banca, apoyando en este caso a Pauli, que logra dar la séptima campanada. ¿Será que el equipo rojo alcanzará sumar tantas campanadas para superar al equipo amarillo? Van, Dani, 50 segundos que faltan y ahora sí que el equipo rojo está desesperado y ya están recorriendo todo el largo, todo el ancho de la piscina tratando de dar su aliento. Se vino la novena campanada y nada más quedan 37 segundos. Atención, la Furia Roja, tienen todavía los últimos segundos para tratar de pasar o igualar la cantidad de campanadas del equipo amarillo. 26 segundos y esto parece interminable, pero el equipo rojo no se rinde y Gaby logra dar la décima campanada. Cuenta regresiva. Atención, porque se viene cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Quién se lleva los 300 puntos? A ver quién es el ganador, señor juez. Los ganadores de los 300 puntos con mayor distancia alcanzada y con puntaje perfecto es el equipo amarillo.